La 4T se ha empezado a revelar en contra de este poder judicial corrupto, es interesante lo que está pasando porque la verdad es que, pues a pesar de que ha llegado un cambio importante a nivel de poder ejecutivo en el poder judicial las cosas siguen pues muy mal, seamos honestos si bien hay algunas cosas, algunos aliados como Arturo Saldívar Yasmín Esquivel en la Corte y otros más que apoyan la 4T, la verdad es que ahí sigue muy enquistado el régimen neoliberal y de corrupción. Y lo hemos visto en todos estos amparos que dan para frenar las obras del presidente. Y lo interesante es que la 4T ya se hartó, ya se hartó, y ha empezado a desacatar esos amparos surgidos por corruptos. Por ejemplo, el día de ayer apareció Pablo Gómez a este, en la mañanera y le preguntaron sobre Cabeza de Vaca. Cabeza de vaca, debemos recordar que tiene, está, tienen congeladas las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntaron, oye, sigue a ganó un amparo cabeza de vaca para que les congelaran las cuentas. Pero, ¿qué dijo Pablo Gómez? Afirmó que si bien el tribunal colegiado le ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. ¿no? Este se seguirá manteniendo en la lista de personas bloqueadas. Que al final, ¿no? Sigue cabeza de vaca impedido para utilizar su dinero. O sea, le están dando la vuelta al amparo por así decirlo y de una u otra manera desacatándolo porque no puede cabeza de vaca utilizar su dinero. No puede abrir cuentas, no puede hacer nada, sigue, o sea, en un en una pues sí pues desacato de la orden judicial para que Cabeza Vaca pueda exponer de su efectivo, pues tiene bloqueado y también ha sucedido lo mismo en la CFE, allá en, en, en enero de este año, eh, se las, eh, la CRE no renovó un permiso para que la CFE siga, digo, Iberdrola siguiera manteniendo en operación una planta en Monterrey, entonces se frena la planta, se queda sin permiso y entonces Iberdrola le empieza a tramitar amparos para poder abrir la planta de generación de electricidad. Y ganó uno hace como dos semanas. Y la CFE, ¿qué pasó? Pues lo desacató. También se negó a, a la a planta de Iberdrola reiniciar actividades pese a obtener amparo. ¿No? O sea, le dice que, que no. Y entonces, para decirle que no, lo que hizo es que, bueno, no llegó a la hora de la notificación. Entonces. Empieza como que a el tiempo legal. Y sigue desconectada. ¿Qué pasa después? Y Verdón la va con otro juez, el infame Juan Pablo Gómez Fierro, para buscar el mismo amparo. Le da evidentemente el amparo Juan Pablo Gómez Fierro y la CFE pues sigue desconectado. O sea, no lo conecta. No lo conecta. ¿No? En una especie de rebelión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Y bueno, quedan en letra muerta esos amparos de corruptos. Sí, es que llega un punto en el que ya los jueces eh, quedan muy exhibidos, no, en la línea que manejan, ¿no? a favor de estas empresas. Por ejemplo, en el caso de Iberdrola es, tiene que ver con esta planta en planta en Nuevo León de la que hemos hablado. Se llama está, se llama dulces nombres, sí, se llama la planta en pesquería y eh, y bueno, lo que sucedió es que después de 20 años se le termina. El permiso a Iberdrola, ¿no? El gobierno dice a la autoridad: Bueno, ya como estamos en esta nueva línea, pues ya no te vamos a renovar el permiso, ya se acabó, se acabó tu contrato, ya se acabó el plazo, ya no hay nada más que hacer, ya se terminó. Y dice el juez: No, ¿sabes qué? Sí, síguele haciéndole válido el permiso a pesar de que ya esté vencido. Digo. Estos contratos o estos permisos se establecen a estos plazos 20 años porque esto le permite a la empresa, en este caso Iberdola, recuperar su inversión. O sea, ya ellos recuperaron su inversión, ya también obtuvieron una ganancia por esta inversión y entonces pues ya se acabó el permiso y ya se acabó. No, sin embargo el juez insiste en darles este espacio. Es como si a ti se te acabara la vigencia de la licencia de conducir, tú vas y te amparas, Y el juez dice, "Ah, no la renueves, todavía puedes seguir utilizando tu licencia del año pasado." O si se te acaba la credencial del INE que también tiene vigencia, puedes hacer exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. El juez dice, "Ah, aunque aparezca vencida, tu, 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 tu credencial del INE la puedes seguir utilizando para todo lo que quieras. No la renueves, ya te di el amparo. Es algo absurdo, sobre todo porque no se cumple ni siquiera lo que está establecido en la ley. O sea, es el colmo. Entonces, yo creo que por esto el gobierno federal también decide desacatar esta decisión inicial para que cuando vengan los procesos y los reclamos puedan llevarlo y eso es lo que yo creo a diferentes instancias, porque ahorita se van ahí con estos jueces que saben muy bien controlan las empresas y ahora con esta estrategia se van a ya pues otras instancias, porque pues ya cuando el juez diga, "No, pues no cumpliste la orden", pues vienen ahora pues otros procesos legales y ahí es donde yo creo que el gobierno federal quiere llevar estas decisiones. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero pues ahí está ya muy clara, como dices tú, la estrategia del gobierno ante las decisiones, los amparos de estos jueces. Y sí, sí es sorprendente. Bueno, por cierto, uh -huh. hablando de Iberdrola, las cosas le están yendo muy mal. Este, en este año, porque no solo es que cerraron esta planta de luz que no logran abrir Iberdrola, sino que ya empezó a perder clientes. ¿No? De entrar a la presidencia, tengo que recordar que hace unos días anunció que ya con la corte a favor de la ley eléctrica que iban a revisar los contratos de autoabasto eléctrico, que buscaban tumbar 110 contratos importantes ilegales, donde hay fraude legal, que va a intentar llegar a una negociación con Iberdrola y con Natural Energy y todas estas empresas españolas y extranjeras, y si no pues entonces va a haber demandas penales, ¿no? Pero de todos modos ya poco a poco empieza a perder clientes Iberdrola y la CFE los empieza a ganar. Esta es una nota interesante de Forbes. Dice que durante 2021, dice, CFE quiere recuperar 415 empresas que son clientes privados en AutoBasto. Cuando habla de empresas son grandes empresas, como FEMSA, como este, Kimberly Clark. Como CMEX, etc. O sea, consumen monstruosas cantidades de energía eléctrica. Y dice que durante 2021, antes de que se cerrara la planta de, de Monterrey, antes de que la corte declarara constitucional la ley eléctrica, se elaboraron y presentaron 46 ofertas equivalentes a 530 megawatts. Incluso, ¿no? Este. Dicen que entre 2021 y 2025 esperan con, contratar 800 megawatts adicionales. Digo, para ponerlo en perspectiva, la planta de iberdrola de Monterrey produce como unos cuantos, 200 megawatts, más o menos. Entonces, imagínense que él, para, y todo lo que están haciendo, contratos por 800 megawatts y que eh, ha subido, aquí veo el... el uh, la facturación se ha triplicado entre el 2020 y 2021 de grandes clientes. Y ahora, pues después de lo que está pasando este año, incluso después, supongo, de las renegociaciones, de los cierres de plantas, también el día de ayer la CRE le negó más permisos a Iberdrola y a otras empresas, ¿no? Pero sí le dio un para, para invertir, ¿no? Para abrir más plantas de energía solar y otras plantas. Pero sí le dio permiso a la CFE. Para desarrollar un nuevo proyecto, y ya empiezo realmente esto, ¿eh? A la recuperación de la soberanía. Pues sin lugar a dudas, la CFE va a tener más y más clientes que van a salir, pues de Iberdrola. Porque al final, estos contratos de autoabasto van a ser, pues completamente cancelados. O por las buenas, con una reanudación, o por las malas a través de una demanda penal. Pero que se van a cancelar, van a cancelar. Y las empresas saben que no se pueden quedar sin energía eléctrica y no producir, ¿no? Eso le sale mucho más costoso. Que incluso ya en, dicen que los ya grandes empresarios ya tomaron en cuenta que efectivamente van a tener que pagar un poquito más porque se con la CFE, pero que el costo fácilmente este, lo, lo absorben porque es mucho menor este costo a parar sencillamente la planta y rebelarse contra la CFE. Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, este, es interesante. Y bueno, al mismo tiempo Iberdrola, el día de ayer, su presidente Ignacio Sánchez Galán, anuncia que ya en México ya no van a invertir casi nada, ¿no? Ya no tiene caso, porque antes se invertían 200, 300 millones de dólares anuales para abrir más y más plantas de energía eléctrica privadas, pues ahorita ya no, ya no van a invertir, ya no van a abrir nada, ¿no? Porque ya no, incluso ya la utilidad ya no sale de aquí de México. Al contrario, ya estaría en un proceso hasta de desinversión, porque la CFE no dure tantito que estaría a punto de comprar las plantas de Vialdroga. Sí, eh, pues es que este, esta nueva ley lo que hace, y es lo que ha señalado el presidente, es establecer que ya esto del autoabasto es un fraude, o sea, ya se tipifica como fraude. Entonces, lo que se ha dicho es que se buscará un acuerdo justamente con las empresas eléctricas, las que dan la energía. Y también con los clientes. O sea, aquí también tú como cliente, si sigues en este esquema de autoabasto, puedes ser acusado penalmente por defraudar al Estado mexicano. Entonces, eh, yo creo que aquí es donde ya estos escenarios a ellos se les empiezan a complicar, donde dicen, bueno, sí, me puedo ir al pleito, puedo buscar los amparos, puedo meterme allá a, a, a enfrentarme con el gobierno federal, pero si pierdo... No solo me van a multar, sino también me van a meter a la cárcel. O sea, ya el costo también ya es mucho mayor. Por eso el presidente también aprovechó, o oh, esto es la estrategia que él ha manejado, ¿no? Ya cambiando las condiciones de las negociaciones ya les dice, Vénganse a negociar." Lo mismo hizo en el caso de Tileno 21, ya cambiando las las, las condiciones, se vence el contrato, ¿no? De la planta, Pemex le cierra la llave y le dice, "Ah, ¿Quieres seguir? Entonces vamos a sentarnos a negociar. Y se alcanzó un acuerdo y se terminó este contrato leonino de Felipe Calderón. Ahora con la ley en la mano lo mismo le va a decir a las empresas. Ya se acabó el autoabasto. ¿Quieres resolver tu problema? Vente a negociar. Y vamos a ajustar ya el modelo para que ustedes y nosotros podamos seguir trabajando. Entonces, eh, eso es lo que les ofrece el presidente. Y también yo creo que hay muchas empresas que están dispuestas a seguir esta misma línea, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y entonces yo creo que sí van a empezar poco a poco a sumarse a la Comisión Federal de Electricidad, que va a empezar a facturar cada vez más, que va a empezar ya a convertirse cada vez en una empresa más eh, productiva, va a tener más ingresos y van a empezar a quedar fuera estas pérdidas que son las que tenemos que absorber todos nosotros los mexicanos.